Good evening, Marisol. How are you? Hi. Good afternoon. Good afternoon. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Very well. Muy Very bien. excellent. Very good. Very good to have you in class. Let me see. We're going to wait. Vamos a esperar. Quizás un minuto o dos, a ver quién más se conecta para comenzar con la clase. Right? Okay. Let me check. Okay. Good afternoon, Amber. Solamente saludándolo, ¿no? Porque usted ya me dijo en el chat, no se preocupe, right? Let's see, let's wait to somebody else to get into the class. Hola, hola. Hola. Hi, hello, Marisol. Aprovechando. Hola. Aprovechando, quería hacerle una consulta, pero no sé si le corresponde a usted. Me cayó un correo donde dice que debo enviar el formulario de inscripción. ¿Será que tengo que mandarlo nuevamente? Para Fíjese, continuar. eso sería para el siguiente curso. No le explicaron si era Pues para el aquí siguiente curso. dice. Ya le digo. Por ese medio solicito su apoyo con el envío de la siguiente documentación para la inscripción al nuevo módulo para clases de inglés. Pues sí, el nuevo módulo. Ah, Pero pues. que no se supone que es a 3 meses. ¿Perdón, Marisol? No se supone que es a los 3 meses el siguiente. No, no, yo creo que es seguido, va seguido. 3 meses es mucho tiempo, creo yo. Pero finaliza uno, bueno, al Por ejemplo, nosotros finalizamos este módulo, otra Marisol. semana, quizás primero. Ajá, exacto. La otra semana finalizamos este módulo. Right? Nivel 1. Sí. Okay. Ah, Jueves bueno, entonces quizás a 21. eso se refiere, quizás para el siguiente. Ah, okay. Exactly. All right, Bueno, everyone. entonces voy a responder mejor aquí el correo. Sí, mejor pregúntenle a ellos, porque ellos son los que le pueden brindar mejor información acerca de eso, right? No vaya a ser que yo la Okay, pueda confundir gracias. en algo. All right, you're welcome. No, no se preocupe, yo consulto. Gracias. All right, thank you. All right, everyone. Let me share with you the PPT. Meanwhile, we wait for somebody else to get into the class. Let me see. Está conectando el audio de René. Right. Let me see. Good afternoon. Good afternoon, Mayra. How are you? I'm fine and I'm tired. Excellent. Very good. Let me see. Well, Anette's still working with the audio. He's still working with the audio. All right, everyone, welcome back to your English class. Today is Tuesday, October 12th, 2021. Whose jeans are these? Right? We're still talking about clothes. Vamos a hacer un pequeño review ahora del clothes vocabulary porque sí me interesa que no les quede ninguna duda en la pronunciation. All right? El uso ya se sabe. Pero la pronunciation es súper importante. All right.
Is it your daughter, Mayra? ¿Es tu hija? Yes. Oh, she's so cute. Is that linda? All right. She's so cute. All right, everyone. Let's see. We are in class 10. Imagínense, ya estamos. Solo el jueves tenemos la clase número 12 y ya solo les quedan 4 clasecitas de la siguiente semana y boom, boom. You finished your level. All right? Let me check. Let's move on with this one. Tenemos clothes vocabulary. ¿Qué vamos a hacer? Right? Como una manera de review para ver si no se nos ha olvidado lo que practicamos ayer, ustedes van a colaborarme con el vocabulary. All right? Voy a tener clothes for work. Esta clothes for work sería Mayra y Marisol sería clothes for leisure. Ok? Action. It shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, raincoat, dress, blouse, scarf, skirt, high heels, dress. Yes. That's great. Very good. Let's go with Marisol. Clothes for leisure. Hat, gloves, boot, jeans, sweater, t-shirt, cap, short, sock, sneaker, pajamas, swimsuit. All right. Excellent. Thank you, Marisol. Very good. ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes dos, ¿tienen alguna pregunta del vocabulary presentado aquí? Solo nuevamente, ¿cómo se pronuncia? Raincoat. Raincoat. Ajá. Raincoat. Ajá, exactly. No se puede pronunciar raincoat, ¿verdad? Sino que raincoat. Raincoat. Ok. Let me see. Hello there, René. ¿Le funciona el audio, René? Yes. Excellent. Welcome. Vi que estaba teniendo un poquito de issues con el audio. Mm, sí, sí. Tengo problemas con la computadora. Okay. All right. Don't worry. Let's see, René. Usted va a hacer clothes for work y Alba Torres va a hacer clothes for leisure. Action. Okay. Shirt, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, suit, raincoat, dress, high heels, skirt, blouse, scarf. Excellent, thank you. Albita. Hand, gloves, but pajamas, the shears, squeal, jeans, shorts, sock, cap, sneaker, swinger. Sweater. Excellent. Very good. A ver, René. ¿Tiene alguna consulta usted del vocabulary aquí que a usted le cueste? Coat. Perdón. Coat. Esa. Coat. Coat. Excellent. Okay. What about you, Alba? Do you have any question about the vocabulary? ¿Tiene alguna consulta de alguna pronunciación? Sí, el último. Este, swimsuits. Sí. ¿Cómo? Swimsuits. Swimsuit. Uh-huh. Sí, okay. Swimsuit. Swim es un verbo en realidad que significa nadar, right? Entonces, si ponemos suits, sería swimsuits, significa trajes de baño.
o trajes sí, para nadar. Ok. Solo nos aseguramos, ok, Alba, excelente. Solo nos aseguramos, everyone, de no mencionar la I, porque si no decimos, si decimos swimsuits, está mal, all right? Solo es swimsuits. Más fácil todavía, porque le estamos quitando letras. Swimsuits. All right, let's move on. Ayer hacíamos esta practice, pero ¿qué sucede? Teacher Febe o Teacher Arevalo les estaba preguntando a ustedes. Ahora quiero que ustedes se pregunten entre los mismos compañeros, right? Vamos a ver. Let me see. Somos 4 o 5, pero Amber no puede participar porque tiene problemas con su audio. Entonces solo vamos a tener a Mayra, Alba Torres, René Girón y Marisol Galdames. Vamos a comenzar con Marisol Galdames. Usted escoja a cualquiera de sus compañeros y les hace estas dos preguntas. Please. A René. Excelente. What do you there for work? For work, I wear pants, shoes, and shirts. What do you there on you when can weekend? On weekends, I wear and shorts, t-shirt, cap, and sneakers. All right, excellent. Very good. Bravo. Now, René, you choose your pair. Usted escoge su pareja, René. Ahora usted va a preguntar. Mayra. What do you wear for work? For work, I wear blouse, skirt, and high heels. What do you wear on your weekend? On weekends, I wear t-shirts, denim, and jeans. Right, excellent. Thank you, guys. Now, Mayra, choose somebody. Ahora usted pregunta, Mayra, escoja a alguien. Tiene a Alba Torres y a Marisol Galdames. Marisol. What do you wear for work? For work, I wear blouse, and shirt. What do you wear on your weekend? The shorts, I sneaker. All right, excellent. Thank you, both of you. Now, Alba Torres. Let me see. Vamos a tener... René, usted le pregunta a Alba Torres, please. Okay. Alba, what do you wear for work? For work, I wear blouse, pants, and... high ears. What do you wear on your weekend? On weekends, I wear this and sandals. All right, excellent. Thank you, Alvita. Very good. Thank you, Renee, for your collaboration. All right, everyone. Vamos a hacer un review de esto. Muchos de ustedes le dijeron excelente esta palabra. Pero vamos a seguir practicando. Wear, ¿ok? No podemos decir wear, ear tampoco. No tiene sentido decir ear, sino que es wear. 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 Right? Wear. That's the correct pronunciation. Ya habiendo dicho esto, vamos a movernos a la conversation. It's a disaster, right? It's a disaster. A ver,
que tenemos de emocionante en esta conversation? Bueno, tenemos muchos signos de punctuation, right? Tenemos muchos punctuation marks, tenemos muchos signos de puntuación gramaticales. ¿Y qué sucede con esto? Tenemos que respetarlos, right? Aunque ustedes me digan, mis, pero todavía no sabemos inglés de corrido, muy, no somos, no tenemos mucha afluencia, right? No somos muy, no somos muy influentes en esto. No hay problema. Eso no interviene con el hecho de que podamos respetar esos signos, right? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a leer primero la conversation, pay carefully attention, and then you will go, all right? Vamos a comenzar. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait a minute, wait. It is mine, mine, right? It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. All right? We give that intonation and we are enjoying the conversation at the same time. Vaya, antes de que ustedes les toque practicar, vean el vocabulary y me dicen qué palabra creen ustedes que les va a costar pronunciar y me preguntan cómo se pronuncia. Disaster, ¿cómo se pronuncia? Justamente así, disaster. Ah, disaster. Yes. Clothes. ¿Cuál? Clothes. 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 Ajá. Clothes. Excellent. Okay. Thank you. You're welcome. All right. Hay palabras como esta, como great. Aquí no podemos decir great. Right? Es great. No se olviden del possessive adjective our, right? No or our. Luego tenemos esta palabra que significa seco o, sí, seco, dry, right? Vamos a ver otra. It's a disaster. Mine, esta, mine. No es mine, es mine, right? Mine. Here's, no ears. Okay, esta pronunciación no es ears, es hears. Hears, porque es una contraction, all right? Here's the problem. Whose. Esta es una double H word, right? Esta es una palabra con WH. Whose jeans are they? All right. Entonces, si ya no tenemos preguntas, let's get started. Vamos a tener a María Montano. Welcome, María. María, you are... let me see, you are Julie, and René Girón, you are Pat. Action. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's, I like blue blouse. Is yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine, sorry. Excellent. Thank you, Mary and René. Very good intonation. Muy buena entonación. No tuvimos ningún mistake en la pronunciation. Somos muy bien. Excellent. Let's go with Alba Torres. You are Julie. And Mayra, you are Pat. Action. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse?
Your microphone, Alvita. Okay. What is it? It's white. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? They're my, sorry. All right, excellent. Really good job. Thank you, both of you. Estamos muy bien, buena intonation. Y no tenemos problemas con la pronunciation. All right, very good. We are improving, estamos mejorando. Let's go with Marisol Galdames. A ver, voy a necesitar que uno de ustedes le ayude a Marisol para hacer, porque Marisol sería Julie. Y déjenme ver, quizás va a ser Alba Torres, usted va a ser Pat, ¿ok? Ok. Ok, Marisol, usted es Julie, Alba es Pat. Action. Gray, our clothes are gray. Where is my new glass? What color is it? It's white. Sure, I like blue blouse. Is it true? No, it's not my white. It is my is a disaster. Oh no, our clothes are light blue. Here's the problem. It's the new blue jeans. How jeans are they? Oh, they are my, sorry. All right, excellent. Thank you so much, Alba, for your collaboration. And thank you, Marisol, for doing a great job. A ver, everyone, solo voy a hacer un review de las palabras que noté que quizás nos pudieran costar. Aunque esta palabra tenga O, no se pronuncia, es blouse, right? Blouse, no blouse, blouse. ¿Cuál otra? Whose. Whose, alright, whose. Y son las únicas dos que noté que quizás podrían darnos un poquito de issues. Ok, ya con esta práctica, let's move on. Ayer veíamos los colors, right? How important are to know colors, right? Es parte de nuestro vocabulario diario. Y aún con esto se puede empezar ya a transmitir palabras en inglés si lo aprendemos correctamente. Alright, let's go. Let's see, solo voy a tomar a dos participantes para que me digan estos colors. Voy a necesitar a René Girón y Alba Torres, please. Primero René y luego Alba Torres. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Thank you. Okay. White, light gray, dark gray, beige, brown, dark brown. Right? Black. Right? Thank you, Alba. Very good. Ahora nos vamos a mover con estos otros colors. Let me see, voy a necesitar a... ¿Quiénes van a participar aquí? Va a participar Mayra and Mary, ¿ok? Comencemos con Mayra, please. Red, pink, orange, yellow, high green, light green, dark green, green, light blue, blue, dark blue, purple.
That's correct. Thank you. Mary, your turn. Red, pink, orange, yellow, light green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. That's correct. Excellent. Thank you so much. Ahora Marisol, su turno, please. Red, pink, orange, yellow, light green, light blue, blue, light blue, purple. All right, repeat after me, Marisol. Purple. 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 Right, ese es un es de practicarlo bastante con ese color, right? Por ejemplo, yo creo que es complicado. Ajá, es un poco complicado. Yo creo que les comenté a ustedes que yo antes tenía un problema con la R, para pronunciar la R, right? Entonces, yo de repente comienzo a hablar súper rápido, really fast, y de repente me trabo porque es like, oh no, dije mal esa palabra, right? Entonces, comienzo a bajar la intensidad para practicarla bien. Porque sí, si tenemos problemas con la R o con la S, siempre nos va a costar un poquito más. No es imposible, porque nada es imposible, pero sí cuesta un poquito más. All right. Purple. Excellent. Ahora sí, mis queridos estudiantes, nos vamos a esta parte. Practice time. What are your favorite colors? My favorite colors are red and purple. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ok, vamos a ver. Vamos a trabajar en pairs. Let me see. No, mejor yo les voy a preguntar a ustedes y después vamos a trabajar en pairs. Okay, let's get started. Mary, what are your favorite colors? My favorite colors, pink and blue. Right, excellent. No se olvide del R. No podemos irnos de un solo y decir my favorite colors, pink and blue, porque no tenemos nuestro verb to be. Entonces tenemos que poner. Okay. Right? Okay. Very Sorry. Good, Mary. No, no se preocupe. Yo sé que no suele pasar. Don't worry. Let's go with Alba Torres. What are your favorite colors? Your microphone, Albita. My favorite color are blue and green. All right, excellent, very good. René Girón, what are your favorite colors? My favorite colors are black and red. Excellent, very good choice. Mayra, what are your favorite colors? My favorite color are blue and pink. Excellent, very good choice. Marisol Galdames, what are your favorite colors? My favorite color are pink and yellow. Excellent, very good choice. All right, everyone, ahora les toca a ustedes. Vamos a trabajar en pairs. Ya pronuncié cuatro veces esta question. Ahora les toca a ustedes, ¿ok? Vamos a ver, René Girón, usted le va a preguntar a, let me see, a Mary, y después Mary le va a preguntar a usted, right? Action. What are your favorite colors? My favorite colors are pink and blue. Now you go, Mary. Ahora usted le pregunta. What are your favorite colors? My favorite colors are black and white. That's correct, sir. Thank you, Mary and René. Now let's have Mayra and Alba Torres. Mayra, usted le pregunta a Alba. Mayra, Alba contesta y luego viceversa, okay? Alba, what are your favorite colors? Your microphone, Alba. My favorite color are purple
purple are pink. Excelente. Ahora usted pregunta. What are your favorite colors? My favorite colors are blue and pink. Excellent. Very good job. Very good job. Thank you, guys. And now, voy a necesitar la ayuda de Mary. Mary, ¿le puede preguntar a Marisol, please? Okay. Marisol, what are your favorite colors? My favorite color are dark blue and yellow. Excelente. Ahora Marisol, usted me pregunta a mí. What are your favorite color? My favorite colors are pink and white, maybe. All right. Thank you, Marisol. Very good. Everyone, veamos aquí. How do you say turquoise in English? Turquoise. Yeah. Turquoise. All right. Let's see. El turquesa no es el mismo, agua, ¿verdad? Es diferente. Yeah, those are different. Because the other one is aqua. También. Así como se escucha, así se pronuncia. All right. ¿Qué vamos a ver aquí? Fácil. Solo una correction. Muchos lo hicieron excelente, right? Y otros también lo hicieron excelente. Todos lo hicieron excelente. Solo no se olviden de que aquí en colors, my favorite colors are, ¿verdad? Porque yo tengo el are, no por eso voy a pensar que voy a eliminarle la S a este colors, ¿verdad? Yo no puedo decir my favorite color are, no. Recuerden que con plurales es que se utiliza el are. Y para poder hacer uso de mi are necesito colors. Ahora bien, si yo solo tengo un color preferido, mis, de ese no me saca. Entonces, my favorite color is. Y ahí, si ya no menciono la S, solo digo, my favorite color is. Right? With that being said, let's move on. ¿Qué tenemos por aquí? Possessives. Yay! Llegamos a otra parte gramatical. Possessives. Tenemos adjectives. Ya los adjectives ya los vimos, right? Pero vamos a hacer un review. Necesito a Mayra, please. Me dice los adjectives. Solo una cuestión, Mayra, aquí. Los adjectives me los va a decir con esta oración. Por ejemplo, these are my socks, right? Así. Please. This is my sock. These are your sock? Socks? Sock. These are his sock. These are her sock. These are our sock. Socks. These are their socks. Excellent. Thank you, Mayra. Very good. Ahora necesito la colaboración de Marisol Galdames. Va a decirme los mismos adjetivos que Mayra dijo utilizando esta oración. These are my socks. These are your socks. Action, Marisol. These are my socks. These are your socks. These are her socks. These are our socks. These are their socks. Excellent, very good, thank you. Ahora tenemos algo nuevo, los possessive pronouns, right? Escuchen bien la pronunciation y después lo voy a poner a ustedes a practicar. Mine, yours, ojo en esta, no es yours, no, eso no existe, es yours. His, hers. Ours, theirs. Miren aquí cómo abro mi boca. Ours, right? No digo ours, ours. Vamos a hacerlo. Los que van a pasar a practicar aquí, lo van a hacer utilizando esta sentence. For example, por ejemplo, these socks are mine. These socks are yours.
These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are theirs, right? Vaya. En el portal les iba a decir, ustedes tienen plataforma. In the platform, en su plataforma van a encontrar un video con estos possessives. A la par les va apareciendo, yo he visto que a la par les aparece la translation, la traducción. Entonces, si ustedes ahorita aquí no lo ven como muy claro, cuando vean el video, váyanse fijando a la par la traducción y ahí los pueden chequear en español también. Ahora voy a necesitar la ayuda de René Girón, please. Recuerde decirme la oración con todos estos pronouns. This socks is mine. No, these socks are mine. Excellent. These socks are yours. Yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are theirs. Excellent. Very good, very good, René. Y admiro mucho que usted que siempre siente que si se va a equivocar, lo corrige. Excellent. All right. Let me have Alba Torres, please. Pronouns. Yeah, pronouns. Okay. These socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are there. Excellent. Very good. Thank you, Alvita. All right, Mary, your turn. Su turno, Mary. These socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are theirs. Excellent, very good. All right, everybody. Thank you so much. ¿Qué tenemos por aquí? Names. Vaya, les voy a explicar algo. Si ustedes se fijan aquí en los possessive adjectives, mi objeto, porque para hacer este tipo de oraciones ahorita, ¿verdad? No porque podemos utilizar otras cosas. Pero en este caso vamos a trabajar con objects. Entonces, el objeto va a ir al final cuando yo utilizo possessive adjectives. Pero si yo utilizo pronouns, mi objeto va a ir al principio. Al principio no quiere decir que yo voy a comenzar, socks are hers, right? No, necesito algo para que me dé sentido. En este caso estamos utilizando el demonstrative this. ¿Ok? El demostrativo this, right? Now, give me one second. All right. Entonces, continuemos. ¿Qué tenemos por acá? Names. Blessures. ¿Ah? Blessures. Thank you, Mary. Thank you, thank you. All right. Tenemos aquí esta parte que dice names. ¿Qué vamos a ver aquí? Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero unas clases atrás yo les mencionaba que a veces no vamos a tener el possessive adjective directamente, sino que para yo demostrar que una persona tiene posesión de algo o que algo es de esa persona, entonces yo voy a decir de un solo al nombre, le voy a agregar la S. Por ejemplo, Pat's blouse. En vez de decir, this is Pat's blouse, no, perdón, en vez de decir, this blouse is from Pat's, en vez de decir eso, porque no se puede, entonces voy a decir Pat's blouse. This is Pat's blouse. Esta es la blusa de Pat, right? This is Pat's blouse. Luego tenemos Julie's jeans, right? Y lo mismo, la misma regla gramatical. Julie's jeans. Brett's t-shirt.
t-shirt, right? Entonces yo puedo decir, this is Mayra's cell phone, this is Albita's cell phone, this is René's agenda, ¿ok? Yo puedo utilizar eso y hacerlo más fácil, right? Vaya. Y luego tenemos estas preguntas. Whose blouse is this? It's Pat's, right? Whose jeans are these? They are Julie's. Son de Julie, right? They are Julie's. Ok, vamos a movernos un poquitín para que vean un mejor, tengan un mejor parámetro de con cuál van a utilizar cada adjective o cada pronoun. Porque no quiero que se vayan a cometer el error de que si ustedes tienen el subject pronoun I, me vayan a utilizar el pronoun yours. Alright, porque eso no se puede. I, yours, ne, donde sea que estén, les va a salir mal. Let's see. Voy a necesitar a Marisol Galdames. Usted me va a decir los subject pronouns. Mayra, los adjectives. Y René Girón, los pronouns. Vamos a trabajar así, uno, uno y uno. Uno, uno y uno. Alright. Comencemos. May. May. Permítame, que Marisol era ay. Ajá, Marisol. Ay. Mayra. May. May. Yo. Your. Yours. He. His. His. She. Her. Hers. It. 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 We. Ours. Ours. They. Their. Their. Excellent. Bravo, everybody. Thank you. Now we're going to have Alba Torres. Usted va a ser... Alba Torres, usted va a ser los subject pronouns. Yo voy a hacerlo... No, yo no. All right, vamos a tener a... Let me see. A Marisol. Marisol, usted va a ser los adjectives. Y... Mary, usted va a hacer los pronouns. Action. I. You. I. Mine. You. Your. Yours. He. His. His. She. Her. Hers. It. Marisol, her. Her. Uh-huh. It. It. It's. We. Our. Ours. They. Their. Theirs. Excellent. Bravo, girls. Very good job. We're doing great. Okay. Vaya, quiero que lleven este audio. Este cuadro comparativo con ustedes, right? Siempre en su mentecita tienen este cuadro comparativo para que vean qué van a ocupar con cada cosa, right? Es probable que mañana yo les pregunte, hey Mayra, dígame tres possessive adjectives. Hey Alba, dígame tres pronouns. Mary, dígame tres subject pronouns, right? Y así. ¿Por qué? Porque esto es súper importante gramaticalmente hablando. Esto es mucha base para nosotros, alright? Vaya. Ahora nos vamos a mover aquí. We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence, right? The object is at the end of the sentence.
Voy a necesitar la ayuda de Mayra. ¿Puede volver a leer esto, please? We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. Thank you. Ahora, guiding examples. Ojo con esta palabra, es guiding, no guiding, right? Guiding examples. René, can you please read number one? These are your cups. Excellent, thank you. Alba Torres, number two. This is your computer. This is your computer. Thank you. Marisol, number three. ¿Cómo se pronuncia la primera palabrita? Dos. Dos. ¿Perdón? Dos. Dos. No, dos. Dos. Dos are is document. Right. Repeat after me, Marisol. Documents. 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 All right. Thank you, Marisol. All right. Este es otro demonstrative, everyone. Este es otro artículo demostrativo que tenemos, right? No lo hemos visto todavía porque creo que en la platform solo les piden el this y el this, right? Pero también está el those y el that, que son como los más basics. Así que aquí se los puse en un examen. Entonces, ¿qué tienen de particular aquí estos objects? Bueno, mi información dice que los possessive adjectives los vamos a utilizar cuando el objeto está al final de la oración. Entonces, René, ¿me dice cuáles serían los objetos en las tres oraciones, please? The cups. René? Subject. Los objects, son los objetos. Object. Cups, computer, documents. Excellent, that's correct, sir. Very good. Los tengo al final. All right. Los tengo al final. Si se fijan, está bien básico esto, bien un poquito fácil de entender, ¿verdad? A comparación del verb to be, que sé que quizás nos pudo haber costado y eso a todos nos puede estar, right? Aprenderlo. O conocerlo más que todo. Aquí no, aquí solo podemos poner un demonstrative, luego ponemos el verb to be, dependiendo de qué demostrativo voy a utilizar, y luego ponemos un possessive adjective y cualquier objeto. También, si no es un object en sí, también podemos utilizar animales, en algunos casos personas, right? Por ejemplo, yo puedo decir, these are your parents, right? Estos son tus padres. These are your parents, all right? Pero aquí, para que sea más fácil, lo estamos haciendo con objects. Vaya, si ya tiene esta information en su cuadernito, porque mañana le puede preguntar por eso, vamos a movernos aquí. Escuchen la pronunciation y después voy a poner a dos personas a leer la misma información. We use possessive pronouns, whenever, the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Right? Si no se menciona el objeto, lo podemos poner. Es decir, si está tácito, right? Tácito, no tácito. All right, tácito. Si está tácito, entonces se sabe que se tiene ahí y voy a utilizar mi possessive pronoun. O si lo tengo al principio, por exigencia, right? Entonces voy a necesitar que Mary me lea esta information, please. Okay. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Excellent, very good. Ahora voy a necesitar a Alba Torres que lea esta information, please, de nuevo. These cups are this yours. One, Albita. We use we use possessive pronoun whenever the object is at the beginning
of the sentence or not mention at all. Excellent, very good. Ahora sí, voy a tener a Marisol. ¿Puede leer la pregunta, la sentence number one, please? This is a joke. Creo que el audio le está fallando, Marisol. All right. These cups are yours. Let me see, Mayra. Can you please read number two? This computer is yours. Mm-hmm. Excellent. And Alba Torres, number three. There's documents are his. Right, thank you. Okay, entonces, these documents are his, right? Excellent. Ahora bien, ya tienen esta información. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, voy a poner mi objeto, mi animal, si quiero, mi persona, al principio, right? Después del demonstrative. Esto es para que se nos haga más fácil. Después del demonstrative voy a tener mi objeto y luego miren qué sigue. Un verb to be y luego el possessive pronoun. De último voy a poner mi possessive pronoun. Yo puedo decir, these documents are mine, right? These documents are mine. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Rapidito vamos al practice time. Instructions. René, please give me the honors. ¿Me hace el honor de leer estas instructions? Work individually. Create two sentences using possessive adjective. Then create two sentences using possessive pronouns. All right, excellent. Thank you. Pero aquí solo vamos a crear una y una, right? Because of the time, una y una. All right, have you finished? Yes, teacher. Excellent. Okay, Elvita, tell me yours. Dígame las suyas. These are your sandals. Mm-hmm. These are your sandals. The cell phone is yours. Excellent. Very good, Elvita. Excellent. That's correct. Thank you, teacher. Somebody else? ¿Alguien más? I finished. Uh-huh. Okay, tell me, Mary. I have a shirt. Mm-hmm. She has a dog. Okay, pero utilizando
los possessive adjectives y los possessive pronouns. Okay, okay. Okay, excellent, thank you. I finish. Excellent, Marita, tell me yours. This is my notebook. Mm-hmm. And these earrings are yours. All right, excellent. These earrings are yours. Very good, that's great. Somebody else? I finished. Excellent. Tell me, Rene. This is my computer. This computer is mine. That's correct, sir. Very good. Utilizando el mismo subject, basically. Excellent. Thank you. All right, everyone. Listen, hemos llegado al final de la clase, right? Recordándoles nada más que ya deben de estar comenzando en la section 4. Y pues deseándoles mucho éxito en el complemento de esa platform, all right? Bye. Yo tengo una consulta. Tell me, René. Sobre la plataforma en la 4.14, que es un cuestionario sobre lo que viste en la pregunta 1. Es respuesta afirmativa, son preguntas, yes or not. Uh-huh. Le pongo la respuesta, pero no me lo agarra. Bueno, 4. He intentado, 14. Sí, 4.14, la respuesta 1. Dice, if who's wearing a light green jacket? Uh-huh. Yo le pongo que sí, yes he is, uh-huh. No lo agarra. Le pongo que no. Tampoco lo agarra. Lo pongo de minúscula, mayúscula y no. No sé si... René, le escribo en WhatsApp para mandarle las opciones que puede para ponerlo. De acuerdo. All right. Excellent. Very good. All right, everyone. Thank you so much. See you tomorrow. Bye. See ya.